verdad, si esto no es amor, lo que siento yo, entonces ¿qué será? No, solo dímelo, te lo ruego por favor, y es que yo muero solamente por estar contigo. No quiero esperar, si se trata de amor. Hola amigos, bienvenidos a MLTV. Yo soy Ricardo, el profe Quintana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardito? Un abrazo, papá. Chévere, fíjate que te quiero decir cómo encontré tu música. Bueno, ajá, primeramente tenemos, creo que tu representante fue el que me hizo tag en el video. Oyes. ¡Perrón el video! ¡No manches! ¡Wow! Bueno, primeramente vamos a hablar de ti y luego de la música, ¿no? ¿Por qué no te presentas? Para las personas que no saben, directamente desde Venezuela, no sé qué hora es, pero me imagino que no estamos al mismo horario, así es que gracias por conectarte. Pero, ¿cómo inicia la carrera de Quintana? Bueno, primero que nada, agradecer el espacio de Radio Láser 103.1 que nos permite esta ventana para dialogar un poquitico, para darnos a conocer, que la gente sepa y conozca el proyecto Quintana y su música. Quintana nace a través de la trayectoria de Gregory Q, que es mi hijo. Cuando él empezó su carrera artística a partir de 5 añitos, Gregory comienza sus primeros pasos en el mundo de la música y después yo era como su manager, y ya a la edad de la adolescencia Gregory decide retirarse por un tiempo. Sí. Y entonces el sello necesitaba esa figura que fuera la cara de la que lo representara. Sí. Y ahí empezamos a buscar exponentes, a buscar personas, pero un día, un fin de semana X, con el productor pusimos a cantar nosotros mismos. Y me dice, ¿para qué vamos a estar buscando tanta gente? O sea, ahí está el artista. Chévere, fíjate que me encanta tu look, la plataforma que han creado. Me encanta el concepto de lo que estás haciendo. Y lo que noté cuando empecé a buscar información, oye, es tu canción. Hay como 35 mil views en YouTube. Y eso, honestamente, es mucho. Ya cuando llegas a los miles es mucho. Así es que, empieza tu carrera, cuéntame del primer momento o el primer sentimiento al subirte al escenario, la primera vez que dices, me voy a subir, voy a presentarme por primera vez. ¿Qué fue ese sentimiento? Mira, primero que nada son muchas emociones. Yo de la parte, cuando no sé si tú conoces el dicho de que dicen, los toros de la barrera se ven más fáciles que cuando estás. Ajá, sí. Cuando era la época de Gregory, yo me recuerdo que yo era el que empujaba a Gregory para que cantara en los escenarios. Sí. Ahora es al revés, ahora él es el que me dice, dale, papá, que sí. Chévere. Y de verdad que son muchas emociones, a veces te da nervios, te da miedo, pero ya después de que rompes ese hielo y te montas y das tu primer paso al escenario, bueno, ya lo demás es disfrutarlo y hacer que el público disfrute de lo que tú estás transmitiendo. Oye, me imagino con la canción, o sea, rompiendo barreras en Venezuela, ¿qué se siente el hecho que ya sabes tú que gente está cantando tu canción? Ahí caminando, chambeando, o sea, hasta con la novia, el novio, y cantando tu canción. ¿Qué onda con eso? No, es algo súper mágico, lindo, porque de verdad, bueno, tengo que agradecer a mi país que me ha posicionado el Monitor Latino por varias semanas en la cartelera como número uno. Eso es gracias a un trabajo del equipo también del artista, porque no solamente el artista, sino sí, lo que hay atrás del artista, sí, es lo que hace que las cosas funcionen. Y todo lo que está llegando a través de con la canción Dime la Verdad ha sido cosas positivas, cosas maravillosas que no nos esperábamos, porque ha sido muy pronto, todo ha sido, sí, muy rápido. ¿Cómo nace esa canción? Esa canción nace, todas las canciones en mi mayoría son inspiración propia de mi vida personal. Uh-huh. Siempre trato de agarrar las etapas cuando yo me hice amigo de mi esposa, después fuimos, sí, novios, después nos casamos, y hasta peleas personales que hemos tenido. Sí, claro. Entonces,
ese tema sale como que, bueno, dime la verdad, si esto no es amor, ¿qué es lo que está pasando entonces? Sí, o sea, con la música te puedes enamorar y te puedes divorciar. Tú escoges cuál quieres, ¿no? Bueno, ya que la persona, la gente, me imagino que en Venezuela, de hecho en redes sociales, porque ya vi los comentarios, la gente ya te reconoce. ¿Qué es lo que viene en el futuro? Sabemos que estamos en pandemia, las cosas están súper raras. De hecho, en vez del estudio, estoy en mi casa, como puedes ver. Me imagino que tú igualmente. Sí. Pero ¿qué? Vamos a decir que se termina el 2020, iniciamos el 2021. ¿Qué es el rollo? ¿Qué empieza? Bueno, voy a decir por aquí que aprovechar que tanto de tu parte como la parte de nosotros, no es fácil hacer estos materiales que nosotros estamos transmitiendo. Fíjate que tú tocas así, tú estás en tu casa. Yo he tenido que hacer de villas y castillos para poder hacer los materiales que estamos montando en las plataformas digitales para que las personas lo disfruten y se sientan reflejados con uno. Y pienso que todo material que monta cualquier artista, sea el índole que sea, es un material que debería ser agradecido, sí, porque ahorita es difícil, de verdad, la situación. Sí. Ahorita nosotros comenzamos, con el favor de Dios, la semana que viene a hacer un cortometraje, una película, que van a ser 6 videos musicales, pero van a ser una historia. Y se sale. Y se va a grabar en un film, pero estilo película, o sea, sí, todo va a tener un conglomerado. Entonces, para que la gente pueda... Me encanta la idea, ¿eh? Me encanta la idea. ¿Te puedo decir por qué? Está padre, sí, está padrísimo. Si la idea le gusta a la gente, se convierte en literalmente una película. O sea, vamos al cine, ¿no? Es correcto, sí. Es la idea. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde generan en los actores? ¿Son amigos? ¿Hay casting? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, en esta oportunidad estábamos, el director, que es Javier Romero, estaba proponiendo la idea de que fueran actores, pero en el grupo de Quintana Record decidieron... ¿Por qué no probar con el artista? O sea, entonces ahora me pusieron a mí esa responsabilidad. Y bueno, con el favor de Dios, meterle mucho corazón y para que las cosas salgan bien. No, pues fíjate, cuando las personas hacen las cosas con amor, siento que todo siempre sale bien, ¿no? Sí, yo conozco muchos cantantes que cantan súper bien, fregones, pero son mala onda. O sea, no quieres ni echarte una chela si es gratis con ellos. O sea, sí, bueno, hablando de tu carrera, antes de continuar, ¿por qué no nos das tus redes sociales? ¿Cómo te encuentras? Especialmente el video que tenía 35,000 views. Me interesa que los seguidores vean ese video porque estaba de lo máximo, ¿eh? Sí. Bueno, nos pueden conseguir a través de Quintana Oficial. Voy a aclarar que Quintana es con K-I-N-G, porque la gente lo confunde con el apellido. Entonces, Quintana Oficial en todas las plataformas digitales, y pueden disfrutar de todos los videos y la buena música. Dale. Oye, hablando de tu nombre, ¿entonces Quintana fue por el apellido o fue simplemente otra idea? No, fue una idea que tomó mi hijo. Estábamos en ese proceso creativo de buscar el nombre al artista, al proyecto. Mm. Y entonces mi hijo dice, bueno, papá, pero ¿por qué no te pones King? Y lo completa con tu apellido, Tana, Quintana. Dale. Y, oye, nos gustó como... Me encanta. Sí. Me encanta. Sí, y siempre, bueno, tienes un nombre, si se ve cool en escrito, como en flyer, poster, etcétera. ¡Wow! Sí. Right now. All right. So, vamos a hablar de qué manera afecta a la vida en casa, tener una carrera en público, porque ahorita, por ejemplo, no puedes nada más abiertamente decir lo que tú quieres en redes sociales. Sí, pero no. O sea, sí, es verdad. Bueno, mira, en casa, en verdad, gracias a Dios, yo cuento con mi esposa, que es la que estuviste ahorita hablando con ella. Ella es la pilar de que me hace las cosas. Mi familia, mis padres, que siempre nos están apoyando. Pero sí, siempre llega su momento difícil de que se torna la cosa pesada, por lo menos en cuestión de hay videos que tienes que tener como contacto con otra persona. Uh-huh. Y como nunca hemos estado acostumbrados a eso, sí, entonces se torna difícil la situación. Pero bueno, ¿no? A aprender, a seguir aprendiendo de lo que estamos viviendo. Sí. Y relajarnos, como el tema, sí, de dice mi esposa, que dice, relájate y coopera. Dice mi esposa, te dejo hacer conductor y locutor, pero novelas ni madre.
Así es que ya me pintaron la línea a mí. Exactamente. Bueno, tienen el mismo canal que el tuyo. Sí, exactamente. Bueno, aquí en MLTV siempre hacemos unos juegos y esos juegos nos ayudan a aprender un poquito más de ti. Te voy a hacer unas preguntas súper rápidas y tú me vas a dar tu primer respuesta, lo que te llegue en mente, lo más honesto que se pueda, ¿sale? Ok. Sale. Ahí te va tu primer, este va a ser ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A ver, ¿cómo es? Si tuvieras la oportunidad de platicar 10 minutos con un artista que ya falleció, ¿quién sería y de qué hablarías? Michael Jackson y Juan Gabriel. ¿Sale? ¿Y qué les preguntarías? ¿Cómo lograr hacer esa compenetración tan fuerte con el público y esa carrera tan... llegar a ser una historia, porque son historias musicales. Sí, ¿sabes cómo? Lo que me di cuenta, te voy a cambiar el tema un poco, pero ¿sabes cuándo te das cuenta que un artista es una estrella? Se puede vestir de la manera que le guste. Puedes decir lo que gustes, puedes peinarte, puedes tener nariz o no tener nariz, le vale mole a la gente, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. Ese fue tu ejemplo. Ahí va la número 2, ¿sale? Listo. Dale. Miraste a tu esposa la primera vez, las dos palabras que te salieron de la boca en mente. Dale. No te escuché ahí. Ve a quién. La primera vez que miraste a tu esposa, la primera vez. Ajá. Wow. ¿Qué pensaste? La primera vez. Wow. Es mía. Wow, que me haga caso. Wow, que me haga caso. Ahí te va la segunda. Si pudieras regresar a un tiempo en tu vida, cualquier edad, por una hora, ¿qué edad fuera y por qué? Regresaría a mi adolescencia para aprovechar momentos con personas que no están ahorita en mi vida y fueron importantes para seguir aprendiendo más de ellos y compartir mucho más con ellos. Ese tiempo que se perdió. Ah, sale. Bueno, ahí te va otra. ¿Tienes un consejo que le puedes dar a la persona que eres tú, que tiene 21 años, ¿qué le dirías? A ti mismo, a los 21 años, ¿qué le dirías? Lucha por lo que quieres, todas las cosas que llegan fáciles, fáciles se van, y si no hay un sacrificio de por medio, no tiene valor ni sentido, y más si es un sueño que quieres construir, tienes que tener el sacrificio y lograrlo. ¡Ay, Quintana, no manches! ¿Sabes lo contrario? Que no hay público, sino... Llevo 20, llevo 20. ¡Manches! Ahí te va la próxima. Te acabas de ganar la lotería. Eres billonario. Billonario. Okay. ¿Cuál es el primer lugar que llevarías a tu esposa? Cualquier lugar del mundo. Cualquier lugar, wow, Dubai. Ah, bien, ahí sí se necesita feria. Te felicito si eres millonario ir ahí, porque así, ahí sí, la feria es súper necesaria, ¿eh? Ahí te va la próxima. Si pudieras escoger, cantar una canción con un artista ya famoso, ¿quién sería y por qué? Bueno, fíjate que ahorita siempre he tratado de poder coordinar algo con por lo menos Sebastián Yatra o Manuel Turizo, porque se parece mucho al género que yo estoy usando. Entonces me gustaría, porque son artistas de aparte que los he compartido con ellos muy poquito, se ven que son personas honestas, personas reales y de buen corazón, que eso es lo importante, que hay muy poco en este medio ahorita hoy en día. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Bueno, vamos a empezar por lo próximo. Sale, ahí te va. ¿Qué es tu color favorito? Azul. ¿Tu deporte favorito? Las pesas, el motocross, los Oye, extremos. Oye, iba a decir, miré tu video, neta, I felt como que tengo que ir al gimnasio, no mames. Me sentí culpable. Y lo malo es que me estaba comiendo una mendiga dona cuando miré el video, dije, no mames. Ay, cara. No me la pude ni comer, la tuve que aventar a la madre. Ay, está bien. Bueno, viste, sirvió para algo. Bueno, ¿viste? Me sirvió, estaba haciendo push-ups mirando el video, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que te gusta más del lenguaje español? La riqueza que tiene. Ah, sí, la cultura. O sea,
una persona de México, neta, puede hablar con una persona de Venezuela y no hay rollo. Exacto. Hay palabras, imagino, que son diferentes, pero la mayoría sí nos entendemos. Creo que hay un romance en las palabras en español. Se sienten como que hasta cuando te dicen cosas malas, dices, qué romántico. Vamos a hablar de 3 preguntas más y luego terminamos y vamos al próximo tema, ¿sale? Dale, tranquilo. Dale. ¿Qué es tú, si pudieras tú darle algo a tu mamá y a tu papá, tienes infinitamente dinero, ¿qué les darías? Salud. Ah, sí, buena respuesta. ¡Público! Mira, te celebramos, acá estás el video. Acá estás. Les damos nuestro propio público. Acabas de grabar un disco, se vendieron 1 millón de copias. ¿A quién le das gracias primero? Adiós. ¡Ah, sale Quintana! ¡You're on fire! Vamos a tener que copiar esta entrevista y dársela a los demás, porque no todos son igual de buenos como tú. Gracias, neta, papá. Neta, a veces me dicen, ¿sabes lo que me dicen cuando hago esa pregunta? No. Dicen, no sé. ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¿Cómo sabes? Sale, bueno, háblanos. Ya terminando esa parte del programa, háblanos de Venezuela. Quiero enamorarme con Venezuela. ¿Cómo me vas a enamorar Venezuela? Venezuela, mira, Venezuela es un país maravilloso, rico en todo, riquezas minerales. Es el único país que tiene, el segundo país del mundo que tiene una reserva que se llama OTAN, que es oro negro. Tiene muchas riquezas, la gente es muy linda, muy agradable. Lamentablemente ahorita están pasando cosas que no estábamos acostumbrados nosotros los venezolanos, pero yo tengo fe en Dios que eso va a cambiar algún día, pero el país como país es una maravilla. Yo extraño mi tierra y extraño mi gente. No, hermoso, hermoso el país. Fui una vez hace 15 años. Ah, sí, fuiste. Pero hermoso. ¿Sabes lo que el único problema que tuve, Quintana? Es que cuando llegué dije, güey, qué feo estoy. No pensé que estaba más o menos. Y llegué y dije, ok, cirugía, por favor. No. Oye, háblanos de tu look. ¿Quién escogió la imagen? O sea, ¿cómo te ibas a vestir? ¿Cómo te ibas a peinar? Siempre la mayoría de las cosas las escoge mi esposa junto conmigo. O sea, trabajamos eso en conjunto. Se puede decir el cerebro de la familia como la mía, ¿no? Exactamente, sí. ¿Sabes qué, Quintana? Lo malo es que ya no me puedo vestir solo. Eso es lo malo. Ya no me acuerdo. Quiero ponerme algo y no me acuerdo qué ponerme, cómo ponerme. Eso es lo único, ¿no? Eso es lo bueno. Lo bueno del caso de nosotros, que nosotros somos los que mantenemos siempre la última palabra en nuestra relación. Eso es lo que digo. No sé si es verdad para mí, pero lo digo en público. No, claro que sí, lo que tú digas, mi amor. Yo digo, vieja, a tu salud. Tú dile cuándo. Oye, repítenos tus redes sociales de nuevo para las personas que se están conectando. También les quiero recordar a los que están conectándose ahorita. Obviamente vamos a compartir el video. Esto se va a subir a Instagram la próxima semana. Hoy estamos en vivo en Facebook y en Instagram con nuestro amigazo Quintana, directamente desde Venezuela. Tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Bueno, mi gente, por aquí estamos. Es Quintana, aprovechando las ventanas de Radio Láser 103.1 para que nos puedan contactar o ver y escuchar de esa buena música a través de Quintana Oficial en YouTube y Spotify. Quintana con K. Dale. Bueno. Ya para terminar, nos quedan unos 5 minutos. Háblanos de lo que sientes, el hecho de que puedes compartir esto con tu esposa, con tu hijo. ¿Tienes un hijo o cuántos hijos? Dos, tengo dos. Dos hijos. Sí. Puedes compartir, no todas las personas, porque a veces inician una carrera a una edad joven y no pueden compartir esa trayectoria con su familia. Sí. ¿Qué nos dices de tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué, hijo o hija? Te comparto. Mira, de verdad, para todos es un aprendizaje. O sea, esto son cosas que no estábamos acostumbrados a hacer en nuestra familia, porque la parte mía era otra visión de la moneda. Ahora estoy en la parte artística, conozco ahora
lo bonito es que conozco ahora los dos lados, sí, tanto el manejador como el artista, y todavía nos faltan muchas cosas por ajustar, aprender y aceptar, porque hay cosas que de verdad uno tiene que hacerlas y la familia tal vez te dice, no te apoyo en eso, pero es necesario poder hacerlas para romper barreras y poder hacer cosas nuevas. Sí, definitivamente. Mira, una de las cosas que le digo a la gente, cualquier artista, oyes, tienes que darle su espacio porque es una carrera muy difícil. Sí, totalmente. Duermes menos, comes sí. menos, tienes que sonreír 24 horas al día. O sea, ¿qué es lo más difícil de tener una carrera pública? Lo más difícil, bueno, es eso, apartar. Para mí, yo soy muy familiar. Para mí apartarme de mi familia me cuesta muchísimo. A veces hemos pasado semanas en el estudio creando para poder adelantar el material. Sí. Y llego a casa y no tengo esa fuerza como para compartir con mi hijo pequeño o con el grande. Y entonces eso es como que, oye, tengo que bajarle dos porque sí. tengo que ser equitativo, poner una balanza para que todo salga bien. Porque yo soy de las personas que dice que hay tiempo para todo, lo que uno tiene es que organizar sí. su tiempo. Sí, sí, por eso es excelente tener una esposa que te apoya, porque ellas son buenas para manejar horarios, tiempos, situaciones. Y a nosotros nos gusta más la chamba y la fiesta. Hay que bueno, ya para terminar, nosotros terminamos los programas siempre de la misma manera, con un mensaje positivo, pero antes, nada más te quería agradecer por prestarnos unos minutos de tu tiempo en la plataforma. No, al contrario, gracias más bien a ti por la oportunidad de estar aquí en tu programa y pasar este ratito tan ameno. Sale. Oye, compa, se me olvidó de preguntarte qué hora es en Venezuela. En Venezuela son 20 para las 9. Ah, entonces ya es noche. Sí, sí, sí. ¿A qué hora tienes tú? Las 6, ¿no? Las 6 de la tarde. Sí, con razón. Aquí apenas, yo todavía ni voy a cenar. Ya me está esperando la comida, la puedo oler. Ya me llega el olor, ¿no? Bueno, te regalo un minuto para dar un mensaje positivo a cualquier persona, situación, circunstancia, público o nación, como tú quieras, para cerrar. No te preocupes. Activó la feria. Bueno, lo que les puedo decir es que en este momento de pandemia tan difícil que estamos pasando, yo creo que el lado positivo es valorar a ese ser amado, a la familia, a los amigos, porque yo por lo menos de mi parte extraño lo que son esas reuniones, extraño el compartir con mi familia, el no poder ver a mis padres porque no hay vuelos. Entonces creo que cuando ya todo se normalice, eso vamos a tener que valorarlo y apreciar mucho más. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, yo te quiero agradecer tu tiempo porque sé que es valioso tu tiempo, no solamente el tuyo, pero el de tu esposa y tu familia. Te quiero decir que a veces de las cosas negativas salen cosas positivas. ¿Te totalmente decir? Totalmente. Que si la cuarentena, no sé si nos hubiéramos conocido. Es correcto. Me encantó poder conocerte en persona, poder seguir tu carrera. Te deseamos definitivamente. Gracias, de todo corazón lo mejor, porque la canción, wow. Wow, mira, me erizaste. Wow. Estamos poniendo la palabra. Para la próxima, aquí tienes tu casa, literalmente. Gracias. Tu plataforma, cuando gustes, nos mandas un mensaje y pues estamos dispuestos apoyaros. Nos invitas a ver el premier, los videos de 6 videos. Oye, ya me seguro, dejaste seguro. Con la novela, ¿no? Esperando el final. Seguro que sí, cuenta con eso. Pues saludos a la familia, saludos a tus seguidores. Y de nuevo, mi gente, yo soy Ricardo, el profe de Radio Láser y MLTV. Nos vemos para la próxima, compa. Hasta luego. Chao, Ricardito. Gracias, papá. Bendiciones.